Bienvenido Neri, bienvenidos a los periodistas que están conectados. Por favor, recuerden estar silenciados y habilitar el micrófono al momento de preguntar. Comenzamos con Facundo de la Redonda. Hola Neri, ¿qué tal? Buen mediodía, ¿cómo estás? ¿En qué momento de tu trayectoria futbolística llega esta posibilidad de gimnasia tras haber brillado en Atlético Tucumán y tal vez no haber tenido continuidad en los últimos tiempos? Eh, buen día, eh, creo que bien. Este, siento que, que es una gran posibilidad. Este, hace varios años que, que por ahí tuve un acercamiento, una posibilidad de venir y, y se concreta en este momento. Este, el último tiempo es cierto, los últimos meses después de una lesión no, no, no tuve tanta continuidad, pero el año pasado eh, sí lo pude hacer, eh, con Banfield hasta que empezó la pandemia y después a fin de año con Unión. Este, en Chile también pude jugar todos los partidos que fui, así que... Este, creo que, que me agarra bien este, pienso que, que me siento en, en perfectas condiciones y, y bueno vine a aportar desde, desde el lugar que me toque hola Neri bienvenido Julián Marbeti de del cielo bueno ya tuviste algunas prácticas junto con el plantel has podido hablar con la dupla para ver qué, qué es lo que quiere de, de vos y de tu posición eh, gracias este, sí, hablé. Este, recién tuve una sola práctica este, ayer, pero hablé con, con la dupla. Este, más que nada general, este, todavía no tan, tan específico, pero, pero bueno, seguramente con el correr de los días este, me iré adaptando y e iremos conversando. Este, la idea, como, como dije recién, es aportar desde el lugar que me toque y, y como también dije, creo que, que, que me siento bien y puedo, puedo ayudar al equipo. Hola Neri, ¿cómo te va? Eh, Germán Testa para Deportivo 1270 70 Radio Provincia. Eh, ¿Qué te sedujo de gimnasia para, para venir? ¿Y a qué Neri Leyes te querés asemejar? ¿sí? ¿Dónde por ahí tuviste tu mejor nivel y, y qué buscas ese norte, ese objetivo repetido? Eh, no, bueno, básicamente este, creo que, que uno va mejorando con, con los años. Este... Por ahí va cambiando, pero, pero va este, acomodándose un poco más a la posición. Este, por ahí, este, yo dentro de todo, en lo físico, eh, me sostengo y, y me siento bien. Este, me gustaría, creo que mi mejor versión fue primero en Talleres, en un arranque, y después en la primera etapa del Tico Tucumán, que pudimos jugar, este, clasificar y jugar las primeras copas. Este, creo que, que ese fue mi mejor nivel, y la idea es, como te digo, ir mejorando. Volver a, a ciertos pasajes de eso de, de ese tiempo, pero más que nada a mejorar. Este, creo que, que todo el tiempo se puede ir mejorando, así que esperemos acá ver la mejor versión. Neri, acá Camilo Valleto 21 Radio. Eh, en relación a, a esta llegada de gimnasia, ¿cuánto tuvo que ver y si tuvo que ver eh, en algo eh, el Pulga Rodríguez, ¿sí? que, que fue compañero tuyo? Eh, y segundo, sí. Si... ¿Y en, qué, ¿En cuál de las dos posiciones te, te sentís más cómodo? ¿Si siendo contención o quizás un mediocampista más mixto? Eh, sí, obviamente que hablé con Luis. Este, nunca perdí contacto desde, desde que dejamos de ser compañeros. De hecho, ahora por ahí estábamos el, el año pasado en equipos este, rivales, pero eh, tenemos buena relación y, y sin duda que, que, que me ayudó a venir. Este, eh, me contó que el club estaba muy bien este, y eso siempre. Es una tranquilidad que alguien que de confianza te diga, te dé buenas referencias, creo que, que, que es clave. En cuanto a la posición, este, hace años que, que vengo por lo general jugando de contención, este, pero también puedo, creo, poder hacer. La doble función este, es lo ideal, creo yo, dentro de, de este fútbol tan competitivo que uno pueda hacer este, todo lo que lo que te pide los entrenadores y sobre todo tener la versatilidad para ir manejando los tiempos del partido y, la, y las funciones que, que eso requiere. Así que estoy dispuesto a hacer cualquier tipo de función. Neri, buenos días. Fabricio Falco de Triperomaníacos. Eh, Contaba recién eh, en conferencia tanto Martini como Mesera que el grupo lo fue recibiendo bien, tanto a vos como a Domínguez, quienes llegaron esta semana. Eh, ¿Con qué grupo te encontraste y qué te han podido transmitir, si bien van dos días de entrenamiento, en cuanto a los objetivos del plantel? Eh, no, bueno, como bien decís, este, recién llego prácticamente, pero sí la, me han recibido eh, de muy buena manera. Este, creo que, que, que tienen las cosas claras. Este, tienen por ahí eso que se necesita para, para ese hambre que uno busca en, en los grupos de, de conseguir cosas. Así que seguramente con el correr de los días vamos a ir entrando más en confianza y, y, y también este, necesitamos resultados para que esa confianza siga creciendo. Neri, ¿qué tal? Buenos días. Giselle Ferreira de Mundo Tripero te saluda. ¿Pudiste ver el primer partido de gimnasia? Eh, en, en, en ese entonces, ¿qué le puedes brindar vos al juego de, de el equipo que propone? La dupla técnica, dijiste que pudiste hablar, eh, si bien lo, lo hiciste de manera general, vos, ¿qué crees que le puedes aportar a este equipo? Eh, sí, sí vi el partido. Este, creo que en cuanto al partido, este, eh, fundamentalmente pienso que, que, que no tuvieron por ahí la suerte que se necesita eh, cuando iban manejando el partido, que por ahí no, no, no tenían, eh, estaba controlado y no tenían jugadas este, de peligro. Eh. En contra, aparecen por ahí esas jugadas aisladas que hacen que vayas perdiendo un partido y después ir a buscarlo todo el tiempo te, te genera cierta descompensación. Pero creo que, bueno, fundamentalmente eh, los técnicos son los encargados de ver en dónde yo puedo ayudar. Este, yo siento que, que, que puedo hacer, este, como recién dije, eh, distintos tipos de funciones, pero bueno, eso es más el trabajo de ellos, este, ver si, si me necesitan. Y te repito, creo que el partido inicial. Eh, por ahí este si bien no se vio este, la, probablemente la mejor versión del equipo que se va a ir encontrando con el correo de las fechas este, pienso que, que vamos a ir mejorando y, y por ahí es, esas imprecisiones o todo lo que lo que conlleva un inicio este, se va afinando y seguramente en, eh, con el correo de los partidos y esperemos que con el venir de los resultados este, vayamos agarrando confianza y, y, y todo se acomode Hola Neri, eh, Walter Episco por el diario, del diario El Día. Eh, en el torneo pasado, Gimnasia le faltaban, eh, carecía de cinco, sobre todo después del tema de la pandemia, le faltaban volantes centrales. Eh, hoy parece que se ha superpoblado. Estaba Mancilla llegó Cecini el torneo pasado, llegaste vos, llegó Isaurralde. ¿De qué, ¿De qué parte estás más cerca? ¿Estás más cerca del juego aguerrido? De, de Mansilla o del juego por ahí más eh, dúctil, si se quiere, que por ahí mostró Isaur, Isaurralde o por ahí puede mostrarse Tini. Eh, repito que, o sea, yo intento hacer lo que me piden, pero por característica, por lo general juego como contención eh, solo, por ahí dando un poco de equilibrio, este coberturas, relevos y, y por lo general de marca, pero estoy, estoy abierto a. A, a que me utilicen donde donde crean conveniente. Este, como bien decís, hay muchos jugadores en la posición y eso si, si se sabe aprovechar es muy bueno porque te genera una competencia que, que te eleva el nivel de cada uno. Así que esperemos tomarlo de esa manera. Eh, en mi experiencia creo que cuando eh, mejor han rendido en los equipos en los que estuve, eh, justamente se tenía mucho que ver este tema de la competencia interna, y, y bueno esperemos que acá sea igual. Hola, buen día Neri, te habla Mariano Crespo para Radio Universidad. Te quería consultar, más allá de que de la decisión es de la dupla técnica y demás, vos cuándo te ves este, dentro del equipo titular? ¿O, o cuánto lo ansiás? Cuán, en, ¿En qué momento crees que, bueno, más allá de que recién llegaste, cuándo te gustaría estar dentro del equipo titular? Gracias. Eh, no, creo que el jugador siempre quiere estar, este, sobre todo este, en mi caso yo que, que hice toda la pretemporada con Unión, que me siento pleno física y futbolísticamente, lógicamente lo antes posible, pero eso por ahí no, lo, no, no, no tiene nada que ver conmigo, yo tengo que demostrar que estoy para jugar. Eh, y, y en este caso la dupla técnica tiene que, que verme bien para, para poder este, utilizarme creo que depende, como ya dije más de ellos que de mí en ese sentido y en el sentido sí de, de, de demostrar cómo estoy este, creo que, que, que estoy muy bien así que eh, te repito esto se, se ve en la cancha hay que hay que demostrarlo este, y, y seguramente si yo me veo bien me van a utilizar cuando, cuando ellos lo decidan Neri, buen mediodía. Te saluda Gonzalo Ploticia de Radio Rivadavia. Eh, un colega te preguntaba también acerca de la seducción, lo que te motivó a venir a gimnasia, más allá de lo que te podía haber contado el pulga. Si en ese sentido también fue importante lo que viste del equipo, la propuesta de gimnasia del torneo pasado y también el objetivo de la Copa Argentina, que gimnasia obviamente está también en una posición expectante. Sí, sí, somos conscientes de eso. Este, está, está, si se quiere, cerca por ahí de... de de jugar este, instancias decisivas, ya de hecho lo estamos haciendo, el, el grupo ha conseguido ese, esa posibilidad, a base de triunfos y de rendimiento, este, intentaremos buscar este, la gloria en ese, en ese torneo, lógicamente, en la Copa Argentina, y, y es muy importante el tema de los promedios, creo que, que, que hay que hacer buenos torneos, porque si bien ahora no hay descensos, este, después... Eh, el año que viene sí entonces pienso que, que el equipo debe ir formándose este, refundándose para que eh, el promedio quede atrás y, te, y tengamos estabilidad dentro del torneo y la Copa Argentina como te digo es una ilusión que seguramente tenemos, tenemos nosotros acá y la gente afuera este, es una ilusión poder conseguir algo con este club hola Neri cómo estás Micaela Marcos de Standard Tripero ¿pudiste ver algún partido de, de gimnasia en el cual todavía había público ¿Y qué mensaje le dejás vos, al hincha de gimnasia con tu llegada? Eh, sí, más que verlo, lo he enfrentado varias veces. He venido acá eh, al bosque a jugar con gimnasia, este, con Atlético no eh, y con ellos tampoco, pero sí he venido este, en un par de ocasiones y, y no. Todos mis recuerdos son de la cancha llena de gente, con Banfield también he jugado. Entonces creo que, que, que es lo más lindo. Yo un poco que soy eh, de los jugadores más grandes que, que por ahí hoy capaz tenga el plantel, o no, no más grandes, pero sí que hace varios años juega. este Esto de jugar sin público es algo este, completamente raro y, y creo que no le gusta a nadie, pero bueno, este es lo que toca en este momento y, y creo que somos muchos los que ansiamos con que llegue el momento en el que todo vuelva a ser como antes y que la gente pueda disfrutar y que pueda ayudar como siempre eh, lo hacen en la mayoría de los clubes y gimnasia se nota que... Que no es la excepción, que la gente acompaña y bueno, este, eso siempre es importante y, y suma para, para poder conseguir cosas. Buenos días, Neri, Nicolás Ferrer de Licántropos. Hace un ratito hablabas de los objetivos, de que con los clubes anteriores, con Atlético de Tucumán, eh, habían clasificado a copas internacionales. También puede ser un objetivo para Gimnasia Ese intentar meterse en un torneo internacional. Y otra pregunta, si ya te elegiste el número, tenés alguna de los que quedan. Gracias. Sí, no creo que la entendí. Eh, se fue cortando, pero eh, en cuanto a los torneos interna internacionales es algo, es lo más lindo que tiene por ahí eh, el fútbol en, esta, en este continente. O sea, las copas, las Libertadores, la Sudamericana, son torneos de muchísimo prestigio, este, que, que, que a, todo, a todo el mundo le gusta jugar, este, que son, eh, son hermosos para jugar y también este, en el caso de, del hincha para vivirlo, este, creo que, que te marca y sin duda que, que es un anhelo este, personal y seguramente grupal eh, poder jugarlo. Hablamos recién de la Copa Argentina, eh, teniendo una buena Copa Argentina muchas veces eh, puedes entrar en Libertadores y eso creo que es un, un aliciente que seduce mucho, este, esperemos estar a la altura, hacer las cosas bien y, y por qué no ilusionarnos con algo así. En cuanto al número, no, no hay demasiado para elegir, pero... Pero creo que voy a jugar con, con el 33, si no me equivoco. Buen mediodía, Neri, Luciano Barroso para Legión Tripera y Fortunata Sports. Hablabas del Pulga Rodríguez, eh, jugador que había sido compañero tuyo, ahora vuelven a reencontrarse. Te menciono también a Francisco Jerometa, llegó hace poco a Unión, compartían plantel. Bueno, ¿qué referencias? Eh, si habías hablado con él antes de firmar el contrato, si te había dado algunas referencias, él llegó eh, hace un par de semanas nomás. Eh, y también si habías tenido la posibilidad de hablar con los referentes, porque eh, estuviste en contacto con la dupla Martín Mecera, o bueno, ahora ya entrenando en Estancia Chica, con Bochilich, con Maximiliano Coronel, por ejemplo, o otros referentes. Eh, sí, sí, con Francisco Jerome Tablé, este también este, sabía de que tenía posibilidades de venir para acá y estuvimos charlando antes que venga, este, y también son las mismas sensaciones. Él, él necesitaba minutos y, y, y en unión no los tenía así que eh, acá lo llamaron y, y me habló muy bien también este también fue un sumo para que, para que yo me pueda decidir de venir y en cuanto a lo otro me recibieron como te dije muy bien este, no hemos tenido charlas muy profundas con, con los referentes que decir pero pero seguramente es cuestión de tiempo gracias Neri llegamos al final de la conferencia